Nueva Zelanda está volviendo a dar las visas Working Holiday este 2024. Y sí, si estás esperando venir a este país y no tener una restricción inmigratoria de poder trabajar, esta puede ser tu oportunidad. De hecho, esta es la visa que prácticamente ha traído a un gran porcentaje de latinos de este lado del planeta. Y aunque me vean toda brillosa porque me cayó el agua, la lluvia, vamos a hablar de la Working Holiday Visa, cómo puedes obtenerla y de cierta manera todos los secretos y tips que te voy a dar el día de hoy actualizados al 2024. Y todo eso lo vamos a hacer desde el Rainbow's End. Antes de empezar les quiero decir algo, sean pacientes, todo el tema migratorio, todo el tema de visados, no es fácil de explicar, no es rápido, por eso muchas personas literalmente se desesperan y terminan dejando su sueño porque la desidia o la hueva de leer o de ver este tipo de videos para que les puedan explicar lo que tiene que ver con el visa, Working Holiday Visa, pues ya, lo dejan. Y para empezar, ese es un gran filtro. No todo el mundo puede vivir en el extranjero porque requiere de mucho entendimiento, requiere de estar entendiendo reglas migratorias y de ver videos como estos que no los puedes acortar en 20 segundos para que sepas cómo obtener una Working Holiday Visa. Entonces, el primer punto que te voy a decir es, sé paciente, ¿ok? Vamos a empezar con lo más importante de la Working Holiday Visa, trata de ser lo más clara, lo menos técnica, pero también pon de tu parte, dale like a este video, también suscríbete, es muy importante dentro y fuera del país, ser agradecido con la gente que hace algo por ti. Y si este video te ayuda a aclarar aunque sea una duda, dale un like y suscríbete para más de Nueva Zelanda en español. Bueno, empecemos por el inicio, sé que muchos de ustedes no conocen la Working Holiday Visa, así que vamos a ver qué es la Working Holiday Visa, así que pon mucha atención. La visa Working Holiday es una visa temporal. Te la dan solamente por 12 meses. Esta la dan solamente una vez al año. Y si la obtuviste y no viniste, la pierdes. Con esta visa puedes trabajar durante los 12 meses, ya sea tiempo completo o medio. Puedes viajar libre y estudiar hasta 6 meses dependiendo del país. Es muy importante que sepas que no solamente hay Working Holiday Visa en Nueva Zelanda para tu país. También hay para Francia, también para Australia, también para otros países. Quiero que googlees ahorita para identificar tu país con qué convenios tiene esta visa, con qué otros países me refiero. Así que googlea lo siguiente. Working Holiday Visa para tu país, en este caso México, países disponibles. Y ahí te va a decir, ah, los mexicanos tenemos para Francia también. Ah, en Nueva Zelanda. Pero hay otros países como creo que es Argentina que tiene para Australia, para Nueva Zelanda. Entonces, yo no puedo saber cuál de todos los países tienes y qué otros países te dan Working Holiday. Ese es el primer punto. Googlea Working Holiday Visa para mexicanos, qué países me la dan. Y ahí vas a aparecer, si eres de Perú, si eres de Chile, etcétera, etcétera, pon lo mismo y ahí vas a identificar qué países te dan la famosa Working Holiday Visa. Como Nueva Zelanda, siempre hay gente que se arrepiente ya cuando entró al juego y no te puedes bajar, amigos. Así que por eso les digo, tomar una decisión de vivir en el extranjero no es de que te puedes salir del juego. Es que te la tienes que bancar y aguantarte las altas y las bajas. Es una metáfora tonta, pero es la realidad. No es de que te puedes bajar así de fácil. Les puedo apostar que varios de los que están ahí arriba ya están todos arrepentidos. Pero obviamente pues uno tiene que manejar sus miedos, sus ansiedades y tratar de controlarse. Cuando estamos en un ambiente no controlable es cuando generalmente queremos soltar todo. Pero no es así de fácil. Y sí, literalmente esto es lo que quería enseñarles. Vivir en el extranjero, vivir en Nueva Zelanda es algo que no puedes controlar. De cierta manera son altas y bajas y cuando estás muy contento así como en este juego, todo lo sientes a un nivel extremo y cuando estás abajo, también lo sientes a un nivel extremo. Entonces tus emociones van a ser lo más importante en el juego de vivir en el extranjero. Sí, el dinero, el trabajo y el inglés, pero sin tus emociones y tu autocontrol, todo lo puedes echar a perder, incluso teniendo inglés. Así que espero que con esta metáfora de este juego que estamos viendo en pantalla, donde muchos de los que están arriba se quieren bajar
muchos de los que están arriba están súper emocionados y otros se sienten de la fregada. Pues así es la metáfora de vivir en el extranjero, literalmente como lo estás viendo en pantalla. Oh my gosh. ¿Qué países tienen la Working Holiday Visa de Nueva Zelanda? Pues bueno, anótale y trata de sacar un screenshot a la pantalla final. Ahí te van. Cada camino migratorio es diferente y por más que todos nosotros te queremos dar las mejores pistas, eres tú el que tiene que caminar esta aventura. Eso sí, ven preparado. Aquí en Latin Kiwi, en mi canal, hay mucho contenido que puedes ir viendo. Prepárate, sé estratégico. Tienes 12 meses y se pasan volando. Te lo digo yo, que hice una Working Holiday Visa y por ser estratégica, logré quedarme a vivir aquí. Para los mexicanos que luego me preguntan, oye, Ceci, ¿es difícil vivir en Nueva Zelanda? ¿Es fácil encontrar trabajo? Sí. Y no, todo va a depender de ti. Lamentablemente es una respuesta que no te pueden asegurar nadie, ningún influencer, ninguna persona. Todo va a depender de tu nivel de inglés, de tu capacidad de frustración, de tu capacidad de relacionarte con personas, de tu capacidad financiera. Tiene que ver con tantas cosas que no es un sí, tampoco es un no. Creo que de hecho son los dos. Es difícil y es fácil, dependiendo de qué. Para algunos es fácil encontrar trabajo, para otros es difícil hablar inglés, para unos es fácil encontrar el estilo de vida que están buscando y para otros no. Entonces, más que nada, no te preocupes por si es fácil o difícil. Es un reto que un día te va a parecer súper fácil porque, no sé, tuviste una buena suerte y otro día te va a parecer terrible. Algo que sí te puedo decir y nos ha pasado absolutamente a todos es que Nueva Zelanda te pone en tu lugar. Y de hecho, una anécdota chistosa es que una vez cuando yo decía eso de que tarde o temprano Nueva Zelanda te va a poner en tu lugar, y me refiero a que a veces uno llega como, ay, es que yo vivía en Canadá, yo sí sabía, y yo sé hablar inglés, y yo soy profesionista, y yo no soy como cualquiera, bla, bla, bla. Uno dice, espérate, porque tarde o temprano Nueva Zelanda te pone en tu lugar. Y no lo digo de mala onda, lo digo porque la misma capacidad que tenemos de adaptarnos a otro país, muchos de nosotros no tenemos la capacidad de adaptarnos a culturas, a países, y creemos que somos un poco más superiores que el resto. Y la verdad es que a Nueva Zelanda le hacen falta muchas cosas, como pueden ver, mucho ambiente, mucha gente, si tú quieres decirlo así. Siempre va a faltar como ese spice que necesitamos de Latinoamérica, pero esa es la realidad. Tú te tienes que adaptar, no Nueva Zelanda. Nueva Zelanda no se va a llenar así, Nueva Zelanda va a tener la fiesta, la gente, el ambiente, no. Para eso mejor nos regresamos a nuestro país, vivimos contentos ahí. Pero si decidimos vivir en otro lugar, pues tenemos que pagar las consecuencias de nuestras decisiones y adaptarnos a lo que nos ofrece. Y si en este momento nos ofrece lo que nos ofrece, disfrútalo. Y les digo esta anécdota de que una persona me dijo, no, a mí nunca me pasó eso de que Nueva Zelanda me pusiera en su lugar, porque yo luego me adapté y empecé a hablar súper bien inglés y me bla, bla, bla. Y unos años después me escribí y me dijo, oye, ¿te acuerdas que me habías dicho que Nueva Zelanda me iba a poner en mi lugar? Después me escribió, pues sí, me pasó esto, esto y esto, y yo tenía como mucho egocentrismo y de cierta manera siempre criticando, bla, 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 tanto Nueva Zelanda como la gente. Y me pasaron cosas que al final del día me dieron una gran lección. Nueva Zelanda, hoy en día soy una persona antes de Nueva Zelanda y después de Nueva Zelanda, y agradece mucho la oportunidad de haber vivido el arrastrón de ola que le dio Nueva Zelanda en este país. Y no es con una connotación negativa, es simplemente que te prepares precisamente para las buenas, las malas noticias, para los altos y los bajos. Si tienes una piel dura, créemelo, yo la tengo, y aún así Nueva Zelanda me dio un super mega arrastrón. Así que espero que ustedes me puedan compartir sus historias de cómo los puso Nueva Zelanda en su lugar, en el sentido de que si había algo que tenías que quitarte, que desintoxicarte, pues me lo compartes, porque créeme, a muchos de nosotros sí nos pasó. Te voy a pedir de favor que también me pongas en los comentarios qué más quisieras saber de Nueva Zelanda, qué te llama la atención. Yo puedo hablar de 300 temas, pero en realidad a mí lo que me interesa es que te interese el tema y que pueda ser de alguna ayuda decirte o darte guía. Es muy importante que tu participación sea activa, así que pon en los comentarios, darle like, compártelo. Si tú no quieres venir a Nueva Zelanda y sabes que tu hermano cumple los requisitos, un primo, un amigo, comparte también este video. ¡Wow! ¡Adiós! En el siguiente video hablaremos acerca de lo que les están pidiendo a algunos países con respecto a demostrar sus fondos.
Así es, amigos. Este es uno de los puntos completamente nunca antes vistos, por lo menos en la década que yo llevo siguiendo las Working Holiday. Algunos países han reportado que les han estado pidiendo Inmigración Nueva Zelanda que demuestren los $4,000 que les piden para saber si puedes sustentarte en Nueva Zelanda. Eso no pasaba antes. Por eso te lo tengo que desglosar y explicar muy bien. También en el siguiente video hablaremos de cómo y cuándo aplicar, de qué manera puedes hacer que tu aplicación sea más exitosa, si puede que haya algo que te sirva para adelantar algunos pasos. También hablaremos de ese checklist que tanto necesitas. Mi pregunta para ti hoy, ¿tu pasaporte podría aparentar que está activo, pero el día de la aplicación, si no cumples con los 3 meses posteriores a venir a Nueva Zelanda, puede ser que ni puedas aplicar porque no cumples con ese requisito? Estaremos dándole vueltas a todos los detalles de la Working Holiday Visa 2024. Quiero hacer esta trilogía para que cada uno de ustedes pueda digerir la información sin sobresaturarse. Voy a estar leyendo sus comentarios y si alcanzo a hacer un video con todas las respuestas de estos comentarios, las podrás ver también en este canal. Recuerda seguirme como Latin Kiwi en todas mis redes sociales, donde actualmente comparto información de Nueva Zelanda en español, y te veo los lunes en mis en vivos desde Planet FM, transmitiendo desde la antena de la Sky Tower de Auckland, Nueva Zelanda, o en mi página web latinkiwi.com, donde tengo artículos relacionados a qué medicinas te puedes traer, trabajos y mucho más. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Altos, va a haber bajos, va a haber de todo. Entonces, por eso mejor mantente positivo, disfruta la aventura y espero que en ese próximo avión seas tú el que venga aquí a Aotearoa.